Good night. How are you doing today? How are you? You are fine. Good night, teacher. Good night. Good How are you? night. Good night. How are you? How are you doing? Nice. Good. Nice. A little bit tired. Yes, right? Because all day you have to work and you feel, oh my God, teacher, I feel so tired. But anyway, we have to continue. Se sienten cansaditos, sí, ¿verdad? I know, me too. Bueno, let's start in this night. As you know, it's the second day, so it's working on that, studying this one. So, but first of all, I would like to know, what do you remember from yesterday? ¿Qué recuerda de ayer? A ver, so tell me. Siempre vamos a iniciar every single class with saying, what did you remember from yesterday? That's mean that you have to say, all of this one, teacher? No, but just as many things that you remember. Because this is a review from today, from yesterday, sorry. ¿Qué vimos ayer? A ver. Miren, fíjense que antes que se me olvide, fíjense que el día de ayer, les voy a contar, así bien atento, ¿ve? I wanna tell you something. Traten la manera de encender su cámara. Fíjense que me notifican que va a ser una de las cosas evaluadas. Así que I'm so sorry if you don't turn off your camera because this is the, I mean, the things, as you know, this is the rules and you have to follow the rules. In every single place we have rules. In your work, you respect the rules, right? Right? Yes or no? Yes, right? Usted respeta las reglas ahí en su lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, I know that every single place has rules. O sea, todos los lugares, todas las cosas tienen como reglas. Y sí, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor usted me dice, ay, teacher, pero me siento un poco cansado. La cara no la ando como para que me la vean. Peínese, peínese, pásese el peine, estoy ligerito y ya, asunto arreglado. Ya se puede ver así. Beautiful. Ya aquí todos somos de familia, así que ya sabemos que la cara la traemos de cansancio, ¿verdad? Pero, anyway. Okay, let's continue this night. So, the first things I remember, you have to turn off your camera and then you have to, when you have to, I mean, the attendance list. Raise your hand if you work on the platform. Levante la mano quien ha trabajado en la plataforma. Okay, Daisy, good. Just Daisy. Marcelo creo que está diciendo algo y tiene el microfonito apagado, Marcelo. Ahí está. Oh, ahí está, lo tengo Ahí está. encendido. Ok, ahorita sí. Dígame, Marcelo. ¿Dijo No, algo? que No. se trabajó hoy por la tarde en la plataforma. Ah, ok, excelente. Perfecto. Como grupo se pueden apoyar, ¿verdad? Unos con otros también, diciendo, mira, ya hiciste esa parte. Esa parte tengo dudas. O sea, cualquier cosa ustedes pueden también escribir en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Así que eso era lo que más que todo recordarles, ¿verdad? Que deben de estar presentes en la clase. Como yo les mencionaba, ¿verdad? La asistencia que está contando mucho, la asistencia, cámara encendida y, perdón, ¿qué fue lo otro que se me escapaba? Asistencia, cámara encendida, ah, y el trabajo en plataforma. Esas son claves, ¿verdad? Si por algún motivo usted tiene su camarita apagada, explique por favor, ¿verdad? O qué pasó, ¿verdad? Pero es una de las cosas evaluadas, así que fue una de las cosas que ayer pues hicieron observaciones, porque de lo contrario, pues acuérdese de que vamos avanzando a otro nivel y debemos de cumplir con los estatutos para poder pasar de nivel. Si usted tiene baja asistencia, recuerde que pues no va a ser candidato a pasarlo. Si usted no trabajó plataforma, no lo va a pasar. Si usted no encendió cámara la mayor parte del tiempo durante el curso, a menos que sí, usted presente, se sienta mal o tenga una enfermedad, presente algún síntoma de algo, ¿verdad? Y usted me dice, teacher, I'm sorry, but today I'm not feel good because I feel sick. So in this night, I have to turn off, I prefer to turn off my camera. And it's understanding. Y es entendible, ¿ok? Así que no se preocupe si en algún dado caso,
Sí, a casos extremos. Estoy hablando de que, teacher, no, ¿verdad? O me dio una alergia en la cara y siento que no voy a poder estar así en la clase, ¿verdad? Tampoco. Pero sí, una de las cosas que debe tener en mente es esto. Ok, ¿qué recuerda from yesterday? Please Solo tell me. una observación, teacher. Yes, tell me. Lo que pasa, a veces yo apago la cámara porque tengo un hijo de 4 años, entonces es algo curioso. Entonces a veces, por eso, ajá, Sí, además suele que, pasar, sí, yo ajá, sé, entonces, suele pasar con los niños, ¿verdad? Que ajá. hacen. Sí, por eso Sí. es que yo a veces la cierro, no es que, ¿verdad? Va a Ay, disculpar no. ahí. No, A yo lo veces también. entiendo, Marcelo, lo entiendo. Sí, ¿verdad? Tenemos a veces niños pequeños y son terremotitos, nos toca ahí estar como interactuando, ¿verdad? Bueno, sí, tienes razón, Marcelo. Gracias por explicarme su caso. O igual, puede ser que se levanten, qué sé yo, maybe you have to go to the bathroom, or maybe you have to fill, bring something, your fill, your bottle water. I don't know. Tal vez se levantó a llenar su botella con agua, o se levantó al baño. O sea, esos casos sí, ¿verdad? Que, pero luego regresa y volvemos otra vez, ¿verdad? La camarita y creo que ahí estamos. Muy bien, no olvide por favor work in the platform because it's so important. And please tell me from today, what do you remember from yesterday? ¿Qué recuerda de ayer? In English. Yesterday, good night. Good night. Good night. And yesterday started a birthday, The verb be. and we make the exercise and practice and sentences affirmatives and Afirma. negatives Amen. form. Excellent. Someone else? ¿Alguien más? Aquí usted puede comentar, abrir su micrófono, aunque diga, ah, ya lo dijo la compañera. Your words, I mean in your own words. O sea, usted no habla por el compañero, ¿no? Usted habla in your own words. Usted habla en sus, pues, propias palabras. Someone else? Nobody. Nobody, nobody, nobody. No, regular. How do you say? Trabajamos sobre los verbos to be We y study about the verb be. to be first y first ¿qué? Primera persona, The first first person. the first person, the second person, creo que hasta el cuarta persona Okay, o yes, there, yeah, in plural. Excellent. Y sobre eso es algo que le quería explicar, ¿verdad? Y aquí tenemos singulares en plural. Who did you remember? Ah, ¿quién recuerda eso? Me, teacher. Ajá, ¿quién recuerda? Which is the difference? Singular en plural. Which is one? Which is the difference? My teacher. Singular. More than one? Plural? Just one? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Where? Tell me, tell me, tell me. ¿Cómo será? Singular is. Yes. En singular se ocupa los verbos is y bueno, en este caso los singulares, ahí está uno de los ejemplos que usted pone. El primer ejemplo es I am teacher, o sea, I am a teacher. Y se ocupa, o sea, vimos los verbos, los, no los verbos, sí, los verbos to be, el ser y estar, para que podamos aplicarlo ya a las oraciones, si no mal Excelente, recuerdo. excelente. Yes, it's like this one. Excelente, y es así, ¿verdad? Singular is just when we focus, just a one person, ¿ok? Teacher, y en singular no importa si me estoy refiriendo a él o a ella. No. So it doesn't matter because, I mean, if you say she or he, so that means, okay, you say, ah, she. Okay, I refer just one person, that is she. Okay, just if I say he, just you have to focus on he. Okay, teacher, but in the second example says you are, yes, because, ajá, y teacher, pero es que usted dijo que okay, your iba a ser como los singulares, sí, porque pertenecen a ambas a segunda persona y este sí se puede utilizar como tanto en plural como en singular, okay. Esos son uno de los puntos claves. Y era lo que estábamos viendo el día de ayer. Recuerda que estamos en el feedback todavía. Ahí dice review.
Review es un repaso de lo del día de ayer. A ver, ¿quién más? ¿Cómo diferencio el plural en el singular? Which is the difference? Yes. Which is the difference singular and plural? ¿Cuál será la diferencia si yo digo singular en plural? Y decía Marcelo, ah, because in the example says that it focuses just on one person. Yes. This is the, I mean, this is the first one. Pero, but also, we have to difference that we have to use the singular and plural, that is singular, is just focused on is, for is. O sea, el verbo que va a acompañar al singular in every single time is is. O sea, el verbo que realmente va a ser en singular es am, are, is, ¿ok? En plural, ¿cuál va a ser en plural? Es are, ¿sí? Ah, o sea que acá teacher nos cambia el verbo. Si usted se fija, just singular, am, are, is, is. Never we have to use are with singular. O sea, nunca vamos a utilizar un are con un singular. You make sense? Are you following me? You got it? Yes? ¿Está claro? Sí. Yes. De hecho, perdón la interrupción, en el cuestionario de ahora había una pregunta donde aparecía Tina, si no recuerdo, Tina, I am, aparecía la I, pero iba acompañada con R. Yo tenía esa confusión con una compañera y al final, o sea, porque yo entendía que como era I, había que poner am, pero no era, o sea, la oración, entonces iba a decir Tina y yo. Tina es. Es, ajá, es. Tina es. Tina is am debería decir, pero iba a decir yo y yo, o sea, y es y nosotros. Tina en mí, Tina en mí, ok, si es yo, lo ponemos. Exactamente. O Tina en I. Exacto, yo tuve esa confusión y al final, o sea, logramos evacuar esa duda. Exacto, muy bien, qué bonito, Marcelo, gracias por ese muy buen comentario, ¿verdad? Y nos comparte su experiencia. Y qué bonito, porque estoy notando que I'm noticed that you study, que están estudiando, y eso es lo importante, because we have here for one object, ¿ok? Ok, por un objetivo. Ok, also. We say in this one, they are happy. They are happy. Okay, ustedes, teacher, but in this case says that is third person. Sí, third person because we use plural. Remember, o sea, estamos utilizando, o sea, teacher, que hay primera, segunda y tercera persona en singular y luego tenemos primera, segunda y tercera persona, lo que es también en plural. Yes. We are Spanish, ¿eh? Nosotros, the first one. Second, your students. And third one, they're already happy. Okay, ya les voy a poner también a que ustedes pronuncien, okay? Muy bien, this one. Okay, vamos a regresar a nuestra agenda. En nuestra agenda, Sun is for today. We have sun topics. It's like similar. O sea, es similar a lo que vimos ayer. Entonces me va a decir, ay, teacher, it's similar. Sí, it's similar. Why? Porque es similar. For example, yes, no questions, always starting verb be. O sea, siempre estudiando el verbo to be. Yes, no question, and short answer, structure and rules. Vamos a ver la estructura, las reglas. And just no question answers. Okay, teacher, esto lo vimos un poquito ayer. Sí, lo tocamos un poquito. Más sin embargo, ahora es como bien determinado, ¿sí? O sea, hoy vamos como, ya vamos más determinadamente.
Muy bien. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo, when I say, we are going to study, okay, we are going to study about yes, no question? ¿Qué se le viene a ver cuando usted dice, ah, yes, no question? ¿Qué serán? Cuestión de pregunta, Es, una pregunta. ajá, esa question, una pregunta, ¿verdad? ¿Y será que nosotros necesitamos, we need to ask, necesitamos preguntar? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. In every single time you have questions, en cada momento tenemos preguntas, ¿verdad? ¿Y le ha pasado que usted no sabe cómo preguntar algo, incluso en español? ¿Y cómo pregunto, verdad? O a veces la pena, o a veces... No, pero es que si hago ese tipo de preguntas, no, o sea, y uno dice, ah, no, mejor no pregunto porque, no sé, voy a caer mal o voy a decir algo mal, o sea, y nos estamos ahí como quebrando la cabeza, ¿verdad? Pero déjeme contarle que en el inglés son como bien sencillas las preguntas. Yo siento que en inglés es more, I mean, it's easier than Spanish, fíjense, o sea, siento que incluso es un poco más fácil que el español. Usted sabe cómo es el español, es rico en vocabulario, reglas, no, miren, son medio extensas, no es nada comparado lo de inglés con todo lo de español, créanme, español creo que no, es mentira, o sea, lo hablamos y seamos honestos, lo hablamos como en un nivel basic, o sea, básico. Ya si se quiere hablar un español bien, no, creo que solo en, se vaya a España y ahí de verdad, allá en Castizar, usted debe encontrar gente que sí lo habla y con sus acentos, con sus puntos, con su entonación. O sea, hablar un idioma implica con su pronunciación, con su entonación, con su, o sea, con todo aquello rico que tiene un idioma. Y usted lo sabe, ¿verdad? Usted dice, ay, no. Es como digo, por ejemplo, las frases coloquiales que en español tenemos, como cuáles, chucho, ¿verdad? El gaba, la gabacha. Qué gabacha, ¿verdad? O sea, jala la gabacha. Qué gabacha, o sea, el cipote. O sea, tenemos tantas cosas y así tenemos en el inglés ciertas palabras que son informales. Chancleta. Y usted busca chancleta en inglés y no la va a encontrar. O sea, porque son palabras, o sea, coloquiales. O sea, usted busca chancleta, chucho. O sea, y tal vez le puede aparecer el sinónimo, ¿verdad? Cipote. O sea, bueno, las pajillas que les dicen popote. Dice que es un popote, ¿verdad? ¿Quieres popote? Y yo, que es popote, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también aquí vamos, ¿verdad? Las palabras en inglés sí tienen mucha similitud. Entonces, las preguntas, la manera de que pregunto, la manera en que pregunto, retomamos nuestro tema y decimos, ¿cómo puedo preguntar? ¿Cómo puedo hacer una question en inglés? Por ejemplo, yo le quiero preguntar a alguien si está soltero. Dicho, esas preguntas no se hacen, okay, pero yo le quiero preguntar si está soltero o soltera. ¿Cómo le pregunto? Are you single? Ah, are you single, si está soltero, ajá. O le quiero preguntar si es estudiante, ¿verdad? Are you a student? Y la persona responde, yes, I'm a student. Yes, I'm single, ¿verdad? Entonces, sí, estoy soltero o sí, estoy soltera. Sí, soy estudiante. Entonces tenemos a short question. Cuando tenemos este tipo de preguntas, son respuestas cortas. O sea, si lo soy, no estoy. Are you a doctor? No, I'm not. No, yo no soy doctora. O sea, simple y sencillamente, pero tenemos la costumbre, but in Spanish, y usted da el gran retroalimentación. No, because, no, fíjese que yo no soy doctora. Tuve la intención. No es que no le están preguntando si tuvo la intención de ser doctora, sino si es doctora, sí o no. O sea, punto, vea, los doctores, ay, pues espero que no haya ningún doctor acá y me vaya a colgar. Pero los doctores son así, es como que ellos dicen, ¿y qué le pasó? Y empiezan, ¿verdad? Es que sí, si es que no le están preguntando cómo sucedió, cómo se cayó, es que le pasó. Ah, me golpeé la rodilla, ¿verdad? No le están preguntando. Y miren, o sea, uno aprende, ¿verdad? Uno dice, bueno, la próxima vez ya no le voy a decir nada porque los doctores son, no, no son amargados, son algunos, no todos, las teachers no. Entonces, pero tenemos esto bien en mente, que cuando nos preguntan, contestemos directo, yes, no, porque en inglés es yes, no question, y a eso voy. Ok, this is the rule that we are going to use for... Permítanme que algo pasó.
This is the rule that we have to use for ask to someone. O sea, lo que le voy a preguntar a algo, a, perdón, a alguien, someone else. Ok, tengo que tener en mente que esto es así. Ok, como teacher, this is the rule. Ok, I have rule here. So, as you know, first I have subject and then we have the present of the verb be. Ok, teacher, what is the present for be? Present is are, verb to be. It's simple, simple like that, just the verb to be. No mire el pasado, que ahorita el pasado no nos interesa. No, el pasado es pasado, como dice la canción. Al pasado no le ponga atención. No es que no nos interese, ahorita no nos interesa. Por ahorita, más adelante sí lo vamos a estudiar. Claro, no sé si en ese nivel, pero más adelante, porque vamos creciendo, ¿verdad? Mediante usted vaya estudiando y aprendiendo. Ok, ¿cómo hago una oración? ¿Cómo hago una pregunta en inglés? Si la tengo en oración. Por ejemplo, he is from England. Mire ahí el ejemplo. Ok, question sentence. Is he from England? Ok, ¿qué nos dice? The verb to be transferred in present, so am, is, and are. O sea, son las formas en presente. Pasado no lo voy a leer. Rule for making question. We are, when we are making a yes, not question, we put the verb be at the beginning of the sentence. ¿Qué dice que voy a poner at the beginning of the sentence? I mean, this is the equation, no como sentence. La sentence es la que no lleva signo de interrogación. At the beginning. ¿Cómo digo signo de interrogación en inglés? Levante la mano, ¿quién sabe? O levante el micrófono, perdón, enciende su micrófono y dígame. Nobody, nobody knows. Una idea, así una idea. Interrogation, teacher, interrogation. ¿Cómo se dirá signo de interrogación en inglés? No lo busque, no lo busque porque entonces está haciendo trampa. No lo busque. ¿Cómo se dirá signo de interrogación en inglés? No lo busque, por favor, no copie. ¿No? Nadie. Vaya, déjeme contarle que signo de interrogación, aunque usted lo busque, ¿verdad? Lo va a encontrar y ahí le va a dar la traducción. Pero el signo de interrogación se llama question mark. Question mark. Question mark. At the end of the sentence, we have the question mark. Si usted tiene una pregunta, ok. Es puede ser en un examen. Ok, is he from England? Pero usted olvidó. Espérenme, le voy a marcar acá. Vamos a ver. Aquí está. Ay, espérenme, que no me da. Vaya, usted olvidó esto que está acá. Uy, ¿qué es eso? What is this one? Eso que está encerradito ahí en círculo. ¡Y! Olvidé el question mark. ¿Qué cree? ¿Va a estar buena o va a estar mala? Correcto. Va a estar incorrect. Yes, it's something wrong. O sea, está incorrecta, ¿verdad? Teacher, pero si solo es un signo. No moleste, teacher. Si mire, toda está buena. ¿Ve? Todita, el mismo orden, respeté. Mire. Verb, subject, and complement. Y me pone que está mala. Yes. Fíjese que sí, que por ese signo, esa, but this question mark, all the question is wrong, it's incorrect. So, you have to correct the sentence, the equation. Never do that, nunca lo haga, never. Dicho, pero es que solo un punto olvidé, por ese punto está mala. Y graves problemas he tenido por un punto, sí, muchos estudiantes se han enojado por ese punto. I'm sorry, lo siento, se enojó el estudiante porque le puse mala, pero debemos de aprender a respetar puntuation. ¿Yes? Admiration mark, que el admiration mark es el signo de interrogación, de, perdón, de admiración. Cuando estoy admire something, estoy admirando algo, ¿verdad? Pero es diferente si usted me dice, teacher, sí, this is the period. Just for that period, teacher. You are very crazy, teacher. ¿Verdad? Believe it or not, this is punctuation. O sea, lo crea o no, es puntuación. Y I'm so sorry if you have to bring the equation. Sí, lo siento, ¿verdad? Usted la tiene mala. Ok, entonces, ¿qué debo de respetar? First, ok, this is the sentence. He is from England. ¿Qué significa? He is from England. Él es de Inglaterra. Ajá. Ok.
Y ahora lo voy a pasar a pregunta. Y yo digo, ¿cómo diré la pregunta entonces? Si digo que él es de Inglaterra. Él es de Inglaterra. Es el de Inglaterra. Es el de Inglaterra. Ya nos cambia, ¿verdad? No estamos diciendo lo mismo. Ok, entonces ahora usted sabe que tenemos una pregunta. ¿Cómo voy a responder? Uy, bastante. Mire, Ayana simpatic. Soy simpática, así va dicho, porque sí. Eso, estos bichos no me dicen ni sí ni no. Ah, ¿qué? Ayana simpatic. Yes, of course. ¿Ya? Yeah. Yo solita me voy a dar la. Yes, of course. Ah, ok. Y me dice, ok, are you boring? I'm not sorry. Okay, me pregunto, ¿usted es aburrida? Yo soy aburrida, usted es aburrida, usted va, pero yo no. Okay, ajá, entonces son cosas en las que, ¿verdad? Are you sick? Yes, I'm sick. Cuando lo ven la cara, vea, a veces nos andamos muriendo, hasta encendidos, andamos de la gran fiebre y rojos trabajando y nos dice alguna coworker, ¿verdad? Compañero de trabajo, you feel so good, you feel, perdón, you feel, I mean, you look so bad, yes, because I feel so bad. Te ves mal, ve así, porque me siento mal, ¿verdad? Obvio que la cara lo dice. Entonces, you say, ok, yes. Yes, I'm sick. Oh, yes, I am. Are you sick? Yes, I am. Are you boring? No, I'm not. Oh, yes, I am. Sí, estoy aburrida. Are you sleepy? ¿Se siente ya con sueño? Yes, teacher, deja de estar hablando porque me van a volar. Vaya. Entonces, ok, ¿qué es lo que quiero que se haga a continuación? Ya sabe la regla, your pencil and your notebook. No busque las cosas, le doy 5 minutos para que haga las preguntas, no para que las busque. Fíjense, le doy los 5 minutes. I tell this when I am because ya me pasó, ¿verdad? It's happened, o sea, esto pasa. Les doy los 5 minutos y un estudiante busca las respuestas en internet. ¿Verdad? Y la busco. ¿Cómo se hace? Ya, lo busco. ¿Qué pasó? Cuando lo puse a leer, estaban todas malas. ¿Pero por qué? Porque la busco en internet. Debe de hacerlas de lo que usted entiende. Y aquí ahora le voy a decir una cosa. Usted me va a hacer cinco preguntas por cada una. Es decir, ya le voy a mostrar. Ok. Este ejercicio, ok. Mire, acá las tengo. Mire, am I, are you, is she, it is, are we, are you, are they. Ok, las tengo acá. Tengo eso, ¿verdad? Y usted dice, ay, teacher, y todo eso quiere que le hagamos, ¿sí? Yes, usted sabe que tiene que leerlas después. Bueno, que le voy a dar la oportunidad que las lea porque ya le debería decir. Ahora estás en segunda clase. Ay, está dicho, no entiendo. Ok. Are you sick? ¿Estás tú enfermo? Are you a singer? ¿Quién es cantante? Aquí levante la mano. Yo creo que sea. Vemos cantantes, aunque sea en la ducha, pero cantan. Ok. Are you a singer? O sea, ¿eres un cantante? Are you a student? ¿Verdad? Is he a doctor? ¿Is he Baker? ¿Is he at the bank? ¿Él está en el banco? ¿Está él en el banco? Porque recuerda que es el verbo ser o estar. ¿Es carpintero? ¿Él es carpintero? ¿Is he a carpenter? ¿Carpenter? Pero yo digo, si él está en el banco, ¿verdad? ¿Está él en el banco? ¿Is he at the bank? ¿Is he at the beach? ¿Verdad? Así lo vamos a hacer. ¿Cuántas quiero? 5 por cada una. ¿Ok? La misma dinámica from yesterday. Bye, bye. Teacher, pero es que fíjese que usted es bien ligero y en 5 minutos es como que yo no alcanzo, ¿verdad? Hasta donde llegue. Porque cuando yo lo ponga a leer, hasta donde llegue. Recuerde, ¿verdad? Que las cámaras son importantes porque veo algunos estudiantes con cámara apagada. Pero les recuerdo, la cámara es evaluado, ¿verdad? Así que todo lo que usted, ¿verdad?
Claro, como yo le mencionaba, usted pues se levanta, pues obviamente que 2 minutos la apaga y luego regresa. Pero no se me quede con esa cámara apagada. Ok. What is the exercise? What you are going to do? You are going to write 5 questions for each noun. Ok, va a ser 5 preguntas por cada uno. Am I a good person? Am I a good person? Son cuando usted, alguna vez usted se ha hecho preguntas usted solito, vea, ¿será que soy buena persona? Am I a good person? Yes, yo no soy tacaña. Ok, I am an honest. ¿Será que soy honesta? Sí, porque digo la verdad. Ah, ok, usted dice, yes, I am. Ay, todo sí, ¿verdad? Ok, usted dice, am I a old person? Ya estoy vieja. Yes, soy vieja. I am a old per I am a youngest person. Soy una persona joven. Yes, I am. Ah, ok. Entonces así, ¿verdad? O, are you married? Are you a student? O sea, todas esas, mire, tenemos para terminar hasta las 12 de la noche aquí, porque un montón de preguntas que usted puede redactar, ¿verdad? Sorry. Utilizando el verbo to be. La responde, no la responda, solo quiero que la pregunte. Ok, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Va a ser otra dinámica. Prepárelas porque usted le va a preguntar a un compañero. Y usted va a ver en pantallita que le va a contestar. Por ejemplo, Jessica me pregunta, Are you sad, teacher? Are you sad? ¿Estás triste, teacher? ¿Está triste la teacher? Ay, Jessica, yes, I am sad because I have to work every single day. O sea, yo le doy explicación porque yo quiero, así, sí, estoy triste porque fíjese que tengo que trabajar todos los días y no me gusta. Ah, ok, entonces, bye. Ya me contestó, pero obviamente yo le quise dar la respuesta de que estoy triste porque trabajo todos los días, pero no, o sea, aquí no es necesario. Si usted, if you want to explain, lo hace, si no, no. Está claro. Yes. A ver, alguien que encienda el micrófono y me diga, yes, teacher, porque están bien muditos hoy. Yes, teacher. Yes, Thank yes. you, thank you, Yes, thank you. teacher. Yes. Excelente, muy bien, si es que lo veo. Okay. Nombres están bien apagaditos. Ya lo vamos a poner a bailar. Ok, trata de hacerlas, por favor. Y los dejo trabajando, ¿ok? In 5 minutes. O sea, que quiere decir que a las 8:38. Ajá, 8:38. Ok, please. Hágalas con lápiz si usted quiere que se me equivocara o lapicero. Whatever you want.
Teacher, how do you say mago? Okay, this is that time. Okay. What? Okay, repeat again. How do you say mago? Magician. Mago. Musician. Magician. Yeah, magician. Magician. Se escribe ma hi, o sea, gicianma ma se digamos que se escribe ma i shi an, o sea, ajá, musician. Y se pronuncia musician. Masisho. Okay, Okay, gracias. yes. Thank Okay, you, you're thank you. welcome. Muy bien. Se nos venció el tiempo. Así que tenemos que empezar. It's time to start. Okay, finish. No. Terminaron. No. No yet. ¿Algunas cuantas? Okay, muy bien, no importa, no importa si ya. De hecho, puede ser que just one, just three. No, solo una tampoco. Creo que hicieron como unas cinco. Okay, bueno, ¿qué pensaron? Vean. Okay, los vi ahí bien juiciosos. Ahí estaban working. Okay. Vamos a ver, let's see. Jessica asked to Angélica. Pregúntele a Angélica una de las preguntas que usted hizo. One of the questions that you wrote. Okay. Angélica, are you happy? Yes, I am. Excelente. Okay. Are you carpenter? No, I am. Are you in the supermarket? No, I am. Are you in the school? No, Jim, I am English class. Okay, Are you excelente. Marian? No, I am. Okay. I am a single. I'm single. Excelente. Okay. Continues Okay, or no, ahora are vamos you? con Angélica. Pregúntele a Jessica. You are No, bored? are you bored? Ah, yes. Sorry. Are you bored? No, I am. Okay, another one. Are you funny? Are you funny? Yes, I am. Are you a doctor? No, I am not. Okay, excelente, muy bien, thank Are you a you. chef? Okay, are you a chef? And I know the chef, but I like and cook. I like Okay, I to like cooking. Okay, cook. oh, to cook. Good. Excelente. Thank you, Thank you. Angélica. Thank you, Jessica. Muy bien, excelente. Well, are you fat? Yo dije, le voy a preguntar si está gorda. Y yo... Okay, no problem. Yes, I am. también, no se preocupe. Todos hemos perdido la dieta aquí. We lost the diet. La vamos a ir a encontrar algún día. Pero se nos ha perdido de momento. Okay, Marcelo. Okay, voy a pasar lista antes de que sigamos, porque si no, lo puedo olvidar. Así que voy a pasar lista porque veo que habemos bastantes. Let's see. Está mal, si no. Ve, estamos 17. Si de esos 17 se me llega a salir uno, no es amenaza, ¿verdad? Pero fíjense que tiene que quedarse toda la clase. O sea, la finalidad de que usted entre a la clase no es que se retire, ni que se vaya a la mitad de la hora, ni que se vaya a las 2 horas, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, pues, o sea, y usted entra a la clase y no, no, prefiero que no se salga, porque usted dice, ay, teacher, pero es que, fíjese que, no, tengo que salirme, claro, por algún motivo sí, ¿verdad? Urgencia, le pasó algo, tiene que salirse, pero de lo contrario, con los que iniciamos no se me pueden estar saliendo, y era una de las cosas que el día de ayer les iba a mencionar, y fue como que se me escapó. Porque de la lista que voy a pasar, muchos que a veces menciono no están. Entonces era lo que me llamaba la atención. Fíjense. Bye. Just give me 1 second. Deme un segundo porque está cargando.
Okay, voy a empezar. Recuerde, I'm present, I'm here, okay? Cuando usted escuche su nombre. Y si no, pues lo menciono dos veces por el silencio, por si, perdón, entonces lo menciono dos veces por si alguien, okay, no respondió a la primera, lo vuelvo a llamar, tal vez no escuchó, ¿hace? En el instante que yo pasé la lista, maybe you got up, o se levantó, o qué sé yo, ¿verdad? Okay, Ana Daisy Vázquez Romero. Present. Bella Lizette Mansour. Present. Bianca Natalie Marraquín. Presente. Okay. Boris Gerardo Villanueva Escobar. Present. Carlos Giovanni Lazo Hernández. Carlos Giovanni Lazo Hernández. Cristina Beatriz Artola Hernández. Present. Edith Angélica Martínez Bonilla. Present. I am here. Okay, excellent. Jessica Raquel Solano. Present. Okay. Daniel, José Daniel Villanueva Escobar. José Daniel Villanueva Escobar, no. Josué Levi Poca Sangre Panameño. Present. Yulisa Esperanza Cruz Turcios. I'm here, teacher. Okay. Lilian Esperanza Martínez. Present. Luis Edgardo Ventura. Present. Marcelo Vladimir Cabrera. Valencia. Present. Odalis Avilene Díaz Perdomo. Odalis. Roxana Yamilet Hernández Enríquez Villanueva. Perdón, Enríquez Villanueva. Roxana Yamilet Enríquez Villanueva. Cintia Carolina Martínez Alfaro. Present. Susana Margarita Suárez Hernández. Valeria Estefanía Serna López. Waldemar Alexander Montoya. Susana, excuse me, Susana present. Okay, no, muy bien. Sonaba la cosa del micrófono. Okay, ¿verdad? Okay, okay, don't worry. No se preocupe. Present. Waldemar, present. Okay. Jessit María Molina Medrano. Molina Medrano. Present. Bella Lizette Mansor Martínez, creo que la tengo dos veces a Bella, sí. Bella la tengo dos veces, así que la voy a quitar. Vamos a ver. Bianca Natalie Marroquín. ¿No? ¿Bianca? Sí, ay, ya es segunda ay. Vez que me mencionó. Vaya, quiero ver. Bianca, la tengo. Vamos a ver. Ah, sí, ya la tengo, Bianca. Tienes razón. Ah, pues bien, no sé por qué la tenía además. Y quiero ver, Nana Daisy también, ¿verdad? Boris Gerardo Villanueva también yo la había mencionado, ¿verdad, Boris? Boris. Yes, teacher. No lo había mencionado, no, ¿verdad? Boris sí, ya. Gerardo, ajá, ya lo mencioné. Vaya, es que tengo 21 en lista, pero fíjense que nos están conectando varios y eso me preocupa. O sea, del listado, ¿verdad? Tienen que estarse conectando. Eso era lo que yo les decía. Va, muy bien, vamos a continuar. Ahora le va a preguntar, le voy a poner en pantalla las respuestas que usted va a dar. Ok, en ese caso, Waldemar, pregúntele a Bianca. Waldemar, a Bianca. Ok, teacher. Ok. Is hard. Are you happy? Yes, I am happy. Are you a farmer? No, I am not. Are you a gym trainer? No. No, are you I'm a not. Fireman? Perdón. Are you a fireman? No, I am not. Are you a dentist? No, I am not. Okay. Is he
Okay, ahora Bianca, pregúntele a Voldemort. Am I honest? Are you Yes, honest? Are you honest? Are you honest? Yes, I am. Okay, Bianca, continue. Con are you? Are you in the hospital? No. No, I no, am not. No, I am not. Okay. Are you in the supermarket? No, I am not. Are you in the working? Are you at work? No, I am not. Okay. Are you sick? No, I am not. Okay, excelente. 5 y 5. Vamos a preguntar 5. 5 le pregunta al otro compañero y 5 a la otra compañera para que no nos, ahí no nos expandamos mucho en el tiempo. Vamos a ver, Boris, pregúntele a... Vamos a ver, Ana Daisy. Boris, pregúntele a Ana Daisy. Ready, Boris? No. El primer casilla, ejemplo. Ok, con are you, recuerde, con are you. Are okay. You? Are you happy? Yes, I am. Are you a millionaire? ¿Es usted millonaria? Oh, yeah. No, I not. Are you good person? Yes, I am. Are you beautiful? Kill me. Are you beautiful, Ana Daisy? Yes, I am. Excelente, ok. Ahora pregúntele a Boris. Ok, Boris, ready. Is you supervisor? Super? Supervisor. Are you a supervisor? Yes, I am. Are you chef? No, I am not. Are you a student? Yes, I am a student. Are you singer? Singer. Cantante. Yes, I am. Ya ve que canta, es cantante, muy bien. Excelente. Thank you, Daisy and Boris. Muy bien, thank you. Vamos a ver, en esta ocasión le pregunta a Josué a... Josué le pregunta... Ay, permítame, se me fue la persona que le quería. Josué le pregunta a Lilian. Josué Poca Sangre le pregunta a Lilian Martínez. Ready? Okay. 5, recuerde. 5 questions and then Lilian le pregunta another 5 questions. Excellent. Okay. Are you a student? Yes, I am. Are you an engineer? No, I am. No, I'm not. Oh, no, I am not. No, I am not, perdón. Are you a play soccer? A soccer player. Soccer player. No, I am. Okay. Is he a doctor? No, I am not. No, recuerda que son are you, ¿verdad? Are you? Are you a doctor? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Okay, muy bien. Ahora Lilian, pregúntele a Josué. Josué, you are chef? Are you a chef? Perdón.
No, I not. Are you teacher? No, I'm not. Are you soccer player? Yes, I am. Okay. Are you my granddad? Are you what? Are you my dad? Are you what? No. No le escuchamos muy bien, Lilian. A ver, are you at? You are my dad. Ah, are you my dad? ¿Será que usted es el papá de Lilian? Dice. No, ¿verdad? No, I'm not. No, se le perdió el papá, anda preguntando por el papá, Lilian. Muy bien, excelente. Thank you. Good. También pueden preguntar, are you famous? ¿Será que usted es famosa? Are you a millionaire? ¿Verdad? ¿Usted es famoso, es millonario? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver. Marcelo le pregunta a Cintia. Marcelo a Cintia. Muy bien. Okay. Cintia, are you a good person? Hello. Cintia, are you there, Cintia? Ahí está Cintia, muy bien, Cintia. Marcelo le pregunta. Yes, I am. Cintia, are you carpenter? Carpenter. Carpenter, carpenter. Are you a carpenter? No, I'm not. Carpenter. Carpenter. Cintia, are you chef? No, I'm not. Cynthia, are you singer? I'm not. Okay. Cynthia, are you teacher? No, I'm not. Okay, five, ¿verdad? Okay, five. Now, Cynthia, ask to Marcelo. Cinco también. Five. Okay. Okay. Are you okay? ¿Que si está bien? Marcelo, are you okay? So. Okay. Perdón. Yes, I am. Muy bien, pero ya no tiene explicación. Más o menos, pero ahí va. Muy bien, Marcelo. Yes, I am. Okay. Are you from El Salvador? Uh-huh. Yes, I am. Are you happy? Yes, I am happy. Are you hungry? No sé si así será. ¿Se hungry. Puede eso? Hungry, yes. Ajá, hungry. Hambriento. No, I'm not. Okay, no. No tiene hambre. No tiene hambre. Are you a student? Yes, I am. Excelente, muy bien. Bueno, vamos, Can. Me queda Susana. Le pregunta a... Vamos a ver, ¿qué me falta? ¿Un boy que me falte? Boy. A boy, un volunteer boy que no haya pasado. Ah, Luis Ventura no ha pasado. Luis en Cintia. Luis en Susana. Ya estoy pasando a Cintia otra vez. Ok, Luis en Susana. Es que fíjense que voy bajando y a veces se me confunden. Se me baja el otro y ya pasó también. Susana en Luis Ventura. Go ahead. Five questions. Are you very serious? No, I'm not. Are you at home? A ver, Boris, a ver, Luis, Boris, Dios mío. Luis. No le entendí la pregunta. Are you at home? Que se esté en su casa. Lo va a ir a visitar. Yes, I am. Ahí te llego. Are you an only child? Are you a child? Que si es un niño. Uh-huh. Are you a child? ¿Será un niño? No, I'm not. Are you learning karate? Are you? No. Ahí sería, cuando preguntamos que se está aprendiendo karate, es diferente, ¿verdad?
porque no estamos preguntando el ser o estar, porque ya preguntamos de otra manera, ¿verdad? Muy bien, ajá. Podríamos. Ok, muy bien, excelente. Another one. Are you happy? Yes, I am. Ok, cinco, ¿verdad? Ya se vieron así. Sí. Ahora Luis, pregúntale a Susana, vamos a ver. Ok, are you my sister? No, I'm not. No, dice, ni quieres. No. Está bien. Are you funny? Yes, I am. Are you baker? Excuse me? Are you a baker? Si es una panadera, ¿hace pan usted? Sí, de vez en cuando. No. ¿Eh? No. I not. Cocina, Susana. Okay. Do you speak alemán? No. Are you a student? Yes, I am. Muy bien, excellent. Thank you. Thank you very much. A ver, ¿quién me falta que no ha pasado? Levánteme mano. Me falta. Julissa and Liz Martínez. Julissa and Liz Martínez, ¿pueden pasar? Can you participate? Yo les pregunto, ¿verdad? Si ustedes no pueden, ok. Yes, teacher. Ok, Julissa sí puede. Liz Martínez creo que no, porque no enseñó. Ah, ahí está. Sí, ahí está. Ok, Julissa and Liz. Please, Julissa, pregúntale a Liz. 5 questions y después Liz le pregunta, as to Julissa, siempre 5 questions. Are you American? No, I'm not. Okay. Are you a good doctor? No, I'm not. Are you a nurse? No, I'm not. Are you a good student? No, I'm not. Ay, come on, no, Liz, yo sé que sí. Liz, usted tiene que decir, yes, I am a good student. Sí, yo soy buena estudiante, aunque se saque puro dos, pero para allá. Ok, muy bien. Perdón, Julie. Are you at school? Are you at the school, Liz? No. No, I'm not. Oh, no, I am not. Ok. Ok, ahora Liz, pregúntale a Julissa. Are you a student? Yes, I am. Are you intelligent? Yes, I am. Ay, ya ves. Are you dentist? No, I not. Are you dancer? No, I not. No es bailarina. Ella que como que bailaba. Are you a lawyer? Are you a lawyer? ¿Es abogada? No, I not. Ay, no. Todas, no, y todas. Muy bien, excelente. Thank you, Liz. Vamos a ver. Vamos con, let's see. Solo me queda Jetsy. Jetsy and Boris, ya pasó Boris, sí, ¿verdad? Sí, Boris ya pasó. Jetsy and Cristina. Jetsy and Cristina, ¿será que puede? No. José. Ahí está Cristina, ya abrió micrófono. José Villanueva, ahí está. Cristina, pregúntale a José y José le va a preguntar a Cristina. Go ahead. A ver. Are you happy? Are you happy, José? Yes, I am. So nice. Are you a student? Yes, I am. Okay. Are you architect? No, I am not. Okay. Are you teacher? Ajá. ¿Será que es un teacher usted? No, I am not. Okay. Ahora, José, pregúntele a... Ah, perdona. Ay, ay, ay. Ah,
Pregúntale. Se me fue. Aquí está. A Cristina. Pregúntale. José. Ok. Are you a student? Are you a student? No, I'm not. No es estudiante. Okay. De inglés, sí, Cristina. Yes, I am. Bueno. Are you like work? No sé. No. Are you at work? O sea, estás en tu trabajo, ¿verdad? Porque si le gusta el trabajo, ya preguntamos diferente. Do you like your work? Pero ahorita solo estamos con el are you. Okay, are you at work? No, I not. Okay. Just that. Ay, solo esa. Vaya, muy bien, bueno. Nos vamos a detener acá y vamos a ir a nuestro, siempre hacemos como un game, right? Okay, así que this is a review, así que no es nada complicado. No se me vaya a asustar. Okay, it's raining here. Wow, training, I love training. Okay. Okay, where are you from? Or where are you from? Are. Okay. Vamos a ver. How old? How old are you? ¿Qué significará esa pregunta? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ajá, ¿cuántos años tienes? Okay, how old are you? Excellent. Muy bien. Vamos a la siguiente. Next one. When are your birthday? When is your birthday? Birthday. No de beer, ¿verdad? No. No es de beer. Birthday. When are your birthday? Mm-mm. When is your birthday? When is your birthday? Excellent. I'm so sorry if you hear noisy because it's raining so hard. Lo siento si escucha así como el ruido. Me está lloviendo. Así, a mares, que ya voy a pescar aquí, ¿verdad? Ya voy a pescar la teacher. Who is or who are? Who is your best friend? Who is your best friend or who are? Who are? Okay. Who is? Muy bien. What? Okay, guess my favorite color. Adivina mi color favorito. What is your favorite color? Okay. When or who? When is your birthday? Or who is your birthday? O sea, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿O quién es tu cumpleaños? When. When is their birthday? Okay. How old are you or what old are you? How old are you? Okay. Where is your book or who is your book? Where es donde? Who es quién? Para que usted tenga la idea.
Where is your book? Y yo lo mismo le pregunto, vea, where is your notebook? ¿Dónde está su cuaderno? Capaz ni lo tiene. No, mentira, yo sé que sí. Ok, ajá. What is your name? Ok, no puedo decir how old is your name, right? What is your name? Miren, si por algún motivo se desconecta, o sea, o la señal se me cae, nunca se me vayan a salir. O sea, les explico eso porque ha pasado que de repente se cae la señal y se quedan ahí esperando ustedes, ¿verdad? Y por favor, no se desconecten, ¿verdad? O yo pongo en el chat del grupo, ¿verdad? No se me desconecte nadie, pero nunca se me vayan a ir, aunque eso puede suceder, vea. No estamos exentos de que eso pase, o que a usted se le pase, ¿verdad? O que se le vaya la luz. Ay, no. Espero que no se vaya la luz ni que otra cosa pase. Pero si algún caso pasara, usted espera, ¿verdad? 5 minutos y pendiente del grupo de WhatsApp, ¿ok? Vamos a ver entonces. ¿Who is Anna o where is Anna? Who is Anna? Who is Anna? Excelente, muy bien, excelente. Mire, bastante bien. Por acá vi uno también cortito, pero vamos a ver si lo pongo. Para que no se me duerma. Ya casi seguimos con nuestra clase. Okidoki. Vamos a ver. Aquí está lo que yo quería. Y aquí sí usted me va a ayudar a ordenar. Aquí quizás le cueste un poquito más, ¿ok? Pero créame que son ejercicios. It's exercise for your brain. O sea, para su cerebro, ¿vea? Ok. What is it? ¿Cómo lo voy a ordenar? Si es pregunta. ¿O es sentence? ¿Qué será? She is beautiful. Excellent. Ok. Uy, esa sí es pregunta. Ojo, lo que hemos estado viendo. Ojo, ojo, careful. Are you tall? Are you tall? Excellent. I am not a teacher. I am not a teacher. ¿Qué va primero en una question? Dijo la teacher. I am a school boy. Okay. My mom is happy. Okay, ajá, ¿cómo será esa? Is your computer black? Ajá, recordemos que en el inglés, vaya, acá miren. Recordemos, espérame, voy a regresar para que nos quede claro, ¿verdad? Is your computer black? O sea, aquí decimos al revés. Teacher, qué raro, vea, qué feo eso en inglés, porque yo digo en español, ¿verdad? ¿Es tu computadora negra? ¿Verdad? ¿Es tu computadora negra? Is your computer black? Teacher, y acá no sería, ¿is your black computer? No, ¿is your computer black? Porque está preguntándole, vea, ¿será que es negra? Muchas veces en el inglés también tendemos a hacer un cambio cuando cambiamos, valga la redundancia de la palabra, que a veces decimos el orden, lo decimos como en español, ¿verdad?
pero en inglés es al revés. Por ejemplo, decimos el color primero y después lo que es. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ajá. Is Tom? Debería tener mejor para tu cuarto, hijo. Is Tom fine? Hay mucho zancudo. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ajá. ¿Cómo será esta? ¿Cómo será? My friends. Are not fun. At home. Ayer lo vimos. Are not at home. At home. Excellent. Are not at home. Ajá. Ayer lo vimos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Ahorita está haciendo una gran humazón ahí en su casa de todo lo que está pensando. Ok, ahí viene. Ajá, ahorita no se aguanta esa humazón, ¿verdad? Ahí en su casa. Ajá. Mis padres are kind. Son educados, ¿verdad? Educados. Uy, qué fácil está esa. No le voy a ayudar. ¿Cómo será? He's big. ¿Y por qué he's? Ya le voy a poner cero. No. ¿Por qué? He's big. Debería ser. Ajá. Que le, mire, lo estamos viendo, que barbarito, ¿cómo estás? Ajá, Elis va primero en una pregunta. Recuerde, se me está durmiendo, ya lo voy a despertar. ¿Es que big? ¿Por qué pregunta? Ajá, esta es otra pregunta. ¿Qué será? Oh, my God, it's raining so hard. Are the boys angry? Excellent. My computer is not lit. Ya lo vimos ayer eso. Is not lit. Excelente. Ay, esa está fácil, ya no se la va a decir la teacher. They are happy. ¿Cómo? Are they happy? Ya, ay, es casi. Ajá. I am here. Miren, cuando respondemos I am 13 o cuando respondemos I am 50, yo tengo 15 años, soy quinceañera yo. I am 50. Cuando me preguntes how old are you, teacher? I am 50. No puedo decir I have, de tener, ¿verdad? Teacher, pero es que yo pensé que se decía yo tengo 15 años, I have. No, se dice I am 80 years old. 80 years old. Tengo 80 años. Mentiras, no me crean que no tengo 15. Tengo 80. I am 80 years old. Ya está viejita la teacher. Sí, ya está viejita. Vamos a ver. Ajá. Are you 12? O sea, tiene 12, ¿verdad? No. Vaya, muy bien, vamos a regresar a nuestra clase. Vaya, ¿qué sintió con la dinámica? ¿Qué sintió con lo que hicimos ahorita? Right now. What do you feel? ¿Qué sintió?
A mí en lo personal me cuesta el hecho de hacerlo, o sea, como adecuarlo en inglés, porque yo pienso en español, o sea, no, Sí, ajá, eso es lo suele que más me pasar, cuesta. sí, suele pasar, suele pasar. Suele pasar que siempre estamos como a la expectativa de lo que es en español, ¿verdad? Y queremos doblar al español. Y fíjense que eso es un grave problema. Déjeme contarle por qué. Porque el español no tiene nada que ver con el inglés, dicho, pero si no sé qué significa, no lo voy a poder hacer. No, no se trata de eso. Se trata de que si no, usted no lo va a poder realizar en inglés, ¿ok? Y sí, yo sé que cuesta, pero ahorita estamos chiquititos, así que usted no se preocupe, usted dele con todo, ¿verdad? Ya después se va a ir Gracias. familiarizando. Ok, muy bien, tenemos por acá un ¿Segura? exercise. I'm sorry. Espérenme, espérenme, uy, no sé por qué se me cerró. Espérenme, que algo sucedió por acá. Les voy a poner un exercise. Y aquí ustedes tienen que hacerlo. Está facilito, regalado. It's aquí for you. Es un regalo para ustedes. Ay, qué mala la tienda nos puso a trabajar. A ver, this is for you. Ok, aunque sí. Aquí usted lo tiene que ordenar. Ordenar. ¿Cuánto le voy a dar para que lo ordene? 5 minutes. 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo son 7. Así que, go ahead.
Muy bien, vamos entonces nosotros a resolverla. The first one, ¿cómo es la primera? Ajá. Is he your friend? Is he? Wait. Is he your friend? Is he your friend? Y el question mark está al final. Piense que le voy a subir quizás un poquito más a la letra para que ustedes lo logren ver. Ok, ¿cómo dirá la segunda? Are you David's sister? Are you? Are you David's sister? Are you David's sister? David's sisters, ok. Muy bien. Siguiente. Is your dog friend? Okay, vamos a ver. Are they her family? Siguiente. Is this Julia's mom? Dios le bendiga, hermana. Fíjese de que ahorita me encuentro en clases. Vamos a ver la siguiente. Fíjese que sí, el refrigerio es para 100 niños. Ok. Are they your parents? Excellent. Parents y el question, recuerde, vean. No la moví bien. Vale, lo voy a volver a hacer porque no la moví bien. Okay. A ver, this one. Is this uncle? What? Excellent. What? Uncle Joe's? Uncle Joe's cut? Uncle Joe's cut. ¿De quién es el abrigo? Tío de José. Del tío de José. Excelente. Son cosas básicas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar en nuestro libro ya, ¿verdad? Vamos a pasar ya con todo ese ejercicio, con toda esta práctica, con todo este feedback. Usted ahora sí puede decirme, ¿verdad? Con seguridad. This exercise. Okay. Vamos a ver. You have to listen to me and then you are going to switch with one co-worker. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. And Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from marketing department. No, I'm not. I'm from quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues.
Thank you so much for the information. Excellent, muy bien. Le voy a dar 2 minutos para que usted medio lo lea, lo repase así. 2 minutes. 1, 2, ya pasaron. No, mentira. 2 minutes, léalo, por favor. Ya pasaron. Ya. Ay, no, qué precisa esa teacher. Ya se quiere ir. Está mentira, no me quiero ir. Entonces, que es para quitarles el sueño, ¿verdad? Porque ustedes... Sí, bueno, lo voy a dejar que se concentren porque... La teacher hablando no lo va a dejar que se concentre. Así que, concéntrese, just 1 minute. Ya solo queda 1 minuto porque uno me dediqué a hablar, así que just 1 minute. Yes. Morning, this is my name. Nice to meet you. Nice to meet you too. And Mr. Romero. And they are Mr. Okay, the time is over. Vamos a empezar con Bianca and Lilian. Bianca and Lilian. Ready? Está chiquito. Okay, Bianca, start you and then continue to Lilian. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are my Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Listen to me. Hello, ¿me escuchan? Sí. Okay, Jessica and Cynthia. Go ahead, Jessica and Cynthia. Okay, teacher. Okay. Good morning. I am Mrs. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos. Mr. Luis Perez. Welcome. Where are you from? Where are you from the marketing department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are the college. Thank you so much for the information. Okay, excellent. Let's see. Susana and Angelica. Susana and Angelica, go ahead. Okay. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Thank you so much for the information.
Okay, excellent. Thank you, Anna, Daisy, and Waldemar. Excellent. Yeah, good try. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lewis, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Whisper. Welcome. You are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the song department, but where are colleges? Thank you so much for the information. Okay, excellent, good. Let's see. Vamos a ver qué me queda, me queda, me queda, me queda. No, uy. Let's see, ¿qué se me hizo? Marcelo, ahí está Marcelo. Marcelo en... Marcelo en Julissa. Go ahead, Marcelo en Julissa. No. Marcelo, are you there? Oh, ahí está Marcelo. Okay, Julissa, are you there? ¿Está Julissa? No. Thank you. Ahí está. Excellent. Is are you, Marcelo? Is are you? Yolisa, and then you, Marcelo. Good morning. I am Mr. Mario Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mayor Romero Lobos, and they are Mar Rodrigo Campos and Mar Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality apartments. They are marketing manager. Yes, I'm from the DNA department, but we are science. La pronunciación no me salió ahí. Okay, don't worry. Continue. No se preocupe. Ya vamos a practicar. Ajá. Muy bien. Thank you so much for the information. Okay, excellent, Marcelo. Yes, we are in from the same department. We are colleagues. 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 Excellent, colleagues. Muy bien, vamos en esta ocasión con Josué Levi Poca Sangre y Boris Villanueva. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are my Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. You are from the marketing department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the some department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Excellent, good. Bueno, vamos a pasar a la siguiente por cuestiones de tiempo. Okay, muy bien. Vamos a ver. This one, complete a sentence using the same information from the conversation. Well, Rodrigo and Luis, ¿qué? ¿Cómo será? A ver, ayúdeme. Help me, help me. Are. ¿Por qué are y no is? Porque están en plural. O sea, son... es un verbo en plural. Because estamos hablando en plural. Estamos hablando más de dos personas, ¿verdad? Estamos mencionando sí. No solo a Rodrigo ni solo a Luis, ¿verdad? Okay. Excellent. Number two, Rodrigo, Romeo, and Rodrigo, ¿qué? Are from. Okay, we, ¿qué? We. ¿Con qué va el noun we?
We are police. They are. Ay, es que la teacher está viejito, ustedes no les entendía. Yo ya que decían, ay, ¿quién les está pegando? Dije yo. Ay, no, it's are. Aprendamos. Are. I es una cosa y are es otra pronunciación. Ok, mire, ahí está muy bonito nuestro exercise. Guinita. Ok, ¿cómo se llama? Estos links, usted los puede escuchar. Son bien largos los listening. Y algunos, pues, sí tienen como, por decir así, ¿cómo digo? Tienen algo corto, ¿verdad? Entonces, pero por cuestiones de razón es como que no lo hacemos. Pero ya vamos a empezar de algunos y vamos a practicar. Porque algunos sí son como practice. Okay, listen about conversation, people. Okay, por ejemplo, esta probablemente mañana la vamos a escuchar. Probablemente, no les prometo, porque con estos links, ¿verdad? Es de tener mucho cuidado al momento del video. Porque si no, pues, también hay políticas para eso. Muy bien. Acá, ¿por qué solo hemos utilizado are? Dice, complete the sentence using from information from... Using... Some information from the conversation above. Okay, above. Okay, ¿por qué hemos puesto are? Solo are, porque estamos hablando de qué? De varias personas. We're talking about more than one. More than one, excelente. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, questions, doubts? No. Okay. Everything is blue, todo azul. No, lo que quizás una, tal vez me salgo un poco del tema, pero el problema es que yo quise ver la clase de ayer en la plataforma y no la encontré. ¿Cuándo la quiso ver? Es que pasó ahora, en la tarde. En la tarde. Por la tarde, sí. Pero sí, ya estaba. Fíjense que seguramente está en la plataforma donde están los videos. Tiene que meterse donde está el contenido de videos, porque quizás a lo mejor lo busco en otra sección, en otro apartado de las plataformas, ¿vea? Entonces, sí, y a veces, rara vez que me llegue a suceder, ¿verdad? Que a veces no está el video porque a veces no se ha subido, no se ha cargado, pero fíjense que en la mañana, por lo general, sí, en la tarde ya está, tiene que estar, ¿verdad? En la OV motivo que yo les voy a ir diciendo, miren, fíjense que mañana el video va a estar listo como a eso de las 4 o 5, o les voy a dar una pequeña notificación en el grupo, vean, claramente, o sea, casi no se hace porque es como que ustedes tienen que ser también un poco de autodidácticos e ir a la plataforma. ¿Preguntas o dudas con eso? No, vean, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Uy, ¿qué será acá? Eso lo vimos ayer y ese es un repaso. Ajá, ¿qué dice? ¿Quién me lee affirmative statement? ¿Voluntario para leer o volunteer to read affirmative statements? Mi teacher. ¿Quién me dice a mí? Solo un voluntario necesito, solo uno, just one. Uy, no quiero mucho, solo uno. Ay, teacher. Excelente, Jessica. Ella estaba mencionando que no me salía ni una. Okay, Jessica, read the affirmative y the another girl. ¿Quién fue que dijo mí también? ¿Al mismo tiempo? Ay. Ok, vaya. Angélica, usted va a leer negative. Ok. Jessica, you read affirmative. Go ahead. Ok. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. You're managers. They are college. They are college. Okay. Uy, yo hablando con el micrófono apagado. ¿Qué es eso? No es de Dios. Okay. College. Okay. Thank you. Okay. You're welcome.
Okay, negative. Vamos con los negativos. Okay. Todos. You are not supervisor. No, Susan. No. Arriba. We are Irene and Cindy. Aquí. We are not Irene and Cindy. Sorry. No se preocupe. We are not Irene and Cindy. We aren't Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They're not college. College. Excellent. A ver, ¿cómo sería la number one? Vamos a preguntarle a aquellas personas que hoy no las he escuchado. Y fíjense que Liz Martínez, bien calladita, señorita. Liz Martínez, Jetsy Molina. Jetsy, are you there, Jetsy? Tengo como una hora de estar llamando a Jetsy y Jetsy me dejó abandonada aquí. Jetsy. Ay, se fue Jetsy. Ahí está. Estoy trabajando. Ay, vaya, pues, lo siento, mi niña. Solamente momentos puedo escuchar. Ay, vaya, mi niña. No se preocupe. Es perdonada. Tiene perdonada la pena. Ay, sí. A ver, Liz. Ay, Liz. Liz me abandonó. José también. José Villanueva. A ver. Bueno, Josué, ¿cómo sería la number one, Josué? Josué Poca Sangre. Cualquiera. Está bien. Deje. Uy, espérenme. Lo cambié. Ay, no, miren esta teacher. Espérenme. Y ya está, ahí está. Day what? Day qué, pues. Day qué voy a poner. They are. ¿Qué? Receptionist. Teniendo cosas que te tomo. Okay, number two. You are not supervisor. ¿Verdad que se les quedó? ¡Qué bonito! Supervisor. No me diga supervisor. Supervisor. Repeat. Ahí usted. Supervisor. Si usted quiere abrir el micrófono, que se escuche como que es el mercado central. Pero lo abre y lo pronuncia. Y si no, pues usted hace con su microfonito, pero que le vea la boquita yo, ¿verdad? Que está pronunciando, que está cantando inglés. Susana en Marcos no, compañeros. Ay, no. Se enojaron. ¿Qué pasó? No. Susana del ejemplo. Mire, Susana bien atenta, pobrecita, ya cuando escucho a Susana, a mí me hablan. Mire, es que el libro anda poniendo su nombre del ejemplo, es que el libro se vea. Susana en Marcos. Are not college. Ok, miren, ay, qué grande me quedó eso, no es de Dios, qué terrible. Bueno, ahí se sabe que empieza la otra. Ok, number five, esperen, le voy a bajar a esto porque qué terrible, todavía me estoy saliendo. Ok. Dice entre paréntesis el verbo be. ¿Cuál es el verbo be cuando estamos diciendo we? We are. ¿Quiénes? We are. Carla. Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Okay. We. Are. Okay.
North Carolina, Sandra. We are, we are accountants. Number six, and the last one. They are. They are. They are what? Solo they are. Solo are voy a poner. No. They are Mr. Herrera y Mr. Mejía. Okay, excellent. Muy bien. They are. ¿Por qué voy a identificar que voy a utilizar are? Obviamente porque es un plural y es un statement en affirmative. Si esto fuera en negativo, ¿qué digo? They, ¿qué? They are. They are not. They are not. Y la forma de contractar, a ver, vamos a pronunciar la forma de contractar. Ahí usted con su microfonito, no sé si se lo quiere encender o apagado. We are not. We are not. We are not. We are not Irene and Cindy. And we are not. We're not. ¿Se nota la diferencia? We are and we're not. Okay. We are, we're not. We are, we're not. We are not, we are. We are. You are not, you are not. They are not killing. They're not. Yes? Una consulta, teacher. Yes. Este, yo en una asesoría que di, por cierto, ahora, este, había en el cuestionario una, estaba contractado y lo pusimos porque dijimos, se puede, pero nos lo tiró error en una de las preguntas. Sí, ¿saben por qué les pudo haber dado error? ¿Lo hicieron desde computadora o desde teléfono? De computadora. Ajá, déjenme explicarle por qué. Fíjense que las plataformas tienen, bueno, los teclados de las compu, ¿verdad? Las plataformas son como bien, en este caso las plataformas muchas veces les va a dar error porque a veces utilizamos, este es un apóstrofe, perdón, este, mire, este que ve aquí donde yo estoy escribiendo en pantalla, ese es un apóstrofe, que en la tecla de mi computadora es un signo de interrogación y una comita, pero hay otro que es así, perdón, perdón, espérenme, que hay uno que... Me sale bien separado, no sé cuál. Ahí está, miren. Miren ese apóstrofe que tengo ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya vieron la diferencia? Que sí. Uno está como para allá y el otro sí está como bien paradito, que es el apóstrofe que fue el primero que puse. O sea, la diferencia es, sí, quizás se lo tomó mal, aunque lo tuvieran bueno, pero acá está, miren. Este está como bien rectecito, pero en cambio este está como más aladito, para un lado. Entonces pudo haber sido ese el error, porque las plataformas son bien exigentes y las computadoras que no tienen el apóstrofe, ¿cómo es? Porque lo tienen doble. Entonces ese es uno de los problemas que se da en plataformas. Yo explico por si tienen el problema, como me está diciendo Marcelo, pero puede ser que también el ejemplo pues se les dio y abajo pues estuvo malo, o sea, ¿me entiendes? O sea, lo hicimos malo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo malo. Okay. Sí, no, lo que pasa es que me preocupa por si en algún examen pues, no pueda pasar sí, eso. Sí, eso tiene mucha razón. Les puede pasar en un examen y ojo con eso porque en el examen... Sí, a eso me refiero. Así que por el caso de Cintia, porque ella le estaba asesorando, así que para que vea que no fue mal asesorada. Así que, vaya. No, tranquilo, Marcelo. No, yo sé. Okay. Y sí, eso es una lucha, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, o sea, es como que al momento de estar haciendo la práctica, nos llenamos de tantas preguntas y es como que la teacher no está en la práctica, ¿verdad? Sí, la teacher dijo, la teacher, pero si usted dice, anotó, ¿verdad? Así, hombre, la teacher dijo que yo podía utilizar este, sí, así, así, así. Entonces, sí. Muy bien, vamos a continuar. Gracias, entonces, gracias. You're welcome, you're welcome. Con gusto. Acá es estructurar un diálogo chiquito. Rápidamente lo vamos a hacer. Hello, I am a student. O I am, por ejemplo, Ana. Annie. Nice to meet you. Okay, we are ¿qué? We are students, puede ser.
O sea, aquí lo va a llenar usted a su preferencia. We are students. Aquí ponemos la ocupación. Y también usted le puede preguntar, ¿verdad? Así que acá es muy importante como que usted diga, ah, cualquier cosa puedo poner. Sí, pero que esté acorde. ¿Sí? Que vayamos acorde. Bueno, vamos a regresar. Permítame. A un ejercicio que tenía por acá que les quería mostrar. Ajá, miren. Este está justo con pregunta y respuesta. Miren qué bonito. ¿Cómo sería acá? ¿Is en la primera o qué sería? ¿O are? Yeah. Is. Teacher, y cuando tenga is, la capital letter de beginning. Is también, bueno, una pregunta. Is, ajá. Is. Siempre iniciamos con capital letter una pregunta. ¿Qué es capital letter mayúscula? Is it a helicopter? R, right? R. Number four. Is. Number five. R. Number six. Is. Number seven. R. R. Number eight. R. 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 Number nine. Is. Is, porque estamos hablando de la aun. Teacher, ¿y qué es la aun, teacher? Aun. It's her aunt. Tía. Tía. Ajá. Number tía. Ten. Are they. Are they. Number 11. Is. Number 12. Are. Your chain. Are. ¿Con qué vamos a iniciar una pregunta? Dijo la teacher. 14. Are. ¿Con qué iniciamos una pregunta? Dijo la teacher. Capital letter. Mayúscula. Excelente. Muy bien. Están poniendo atención. Capital letter. Teacher, ¿cómo que es la capital? Yes. Capital letter. Es mayúscula. Okay. Me va a morder, teacher, usted. ¿Verdad? Am I late? ¿Será que vine tarde? ¿Será que soy tarde? Si cuando se pregunta, llega al trabajo tarde, dice, yo vine tarde. No, hombre, si yo fui la primera, si usted es la desentendida, sabe que llego tarde, pero bueno. Ok. Qué raro, yo vine temprano. Y así usted vea, negándose. Okay. No, hombre, es que miren, cuesta despegar de la cama, vea. Ok, Kate, what about Kate? We use. Which shape? Is Kate a blogger? Okay. Your parent. Are your parent? Number is, 10. Is.
Ok, y la short answer, ¿verdad? Que decimos, yes, I am, no, I am, no, I'm not, yes, she is, ok, y así, ¿verdad? Preguntas, preguntas, bueno, ¿qué aprendió este día? Ya es, it's time to go. ¿Qué aprendió este día? Cuénteme, what did you learn from today? No aprendió nada. Pues no nos vamos de aquí entonces. ¿Cómo usted no aprendió? Question. Question. Ajá. Question. ¿Qué más de las questions? Question how to answer. ¿Cómo? Ajá. Affirmative negative. Excelente. Ah, pues ya vi que han aprendido. Bueno, no les interrumpo más su descanso. Have a beautiful night. God bless you. See you tomorrow. First God. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night, sister.